Buenos días, lluviosos días y lluviosas mañanas. Damos comienzo a la segunda jornada de Arte más Pintura. Hoy con las ponencias, con las presentaciones de David Barro y Gloria Picazo. Vamos a hacer después una pequeña mesa de debate sobre la una, después de las presentaciones, donde bueno, pues discutiremos de las cosas que nos vayan a presentar. Paso ya directamente a hacer una breve presentación de David Barro, por otro lado, ya muy conocido por su gran actividad entre nosotros. Bueno, sabéis que está considerado uno de los principales expertos en la pintura contemporánea, que ha organizado ya varias exposiciones y con numerosos escritos, artículos y publicaciones al respecto, ¿no? Por recordar quizás las dos últimas que todos hemos podido ver o en gran medida hemos podido ver, ¿no? En la exposición 2014, antes de irse, 40 ideas sobre la pintura, que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa, y también la Sky Suit, ¿no? La pintura después de la pintura que estuvo en el Auditorio de Galicia. Además de su ya conocida trayectoria como comisario y, como digo, escritor de varios artículos, también es muy conocida su desarrollo como editor, vinculado a la edición de Dardo, donde bueno, pues ha desarrollado una labor ciertamente intensa y tomando, digamos, el pulso a la creación contemporánea más actual, ¿no? Bueno, tenéis por otro lado ya las reseñas de todo el detalle de su currículum. Bueno, yo creo que pasamos ya a darle la palabra, que supongo que nos va a presentar pues todo el espectro más actual, ¿no? De los problemas y del ejercicio y la práctica de la pintura. Bueno. Bueno, pues muchas gracias al Consello de Cultura Galega por invitarme, a Almudena, organizadora de este curso, a Juan Carlos por la presentación y a todos vosotros que en un día que no acompaña, pues podáis haberos acercado hasta aquí a escuchar tan temprano, ¿no? Hablaré un poco de pintura contemporánea, pero a través de hacer un repaso de lo acontecido en las últimas décadas de arte en España, ¿no? Creo que ayer Antón Castro pues habló más del tema económico, de subastas, de cómo se introduce, digamos, o cómo se mueve la pintura una vez realizada en el mercado. En el caso de Isabel, que bueno, no, yo no pude asistir, pero sí que sigo su labor teórica. Imagino que fue un panorama sobre todo internacional, ¿no? De artistas y también como sigo a Gloria y además soy fan de un proyecto que realizó y muy vinculada también con Miquel Montt, que es un artista que me encanta y que es un tema que a mí también posiblemente daría una conferencia sobre ese tema en caso de estar en otra situación. Pues preferí abordar un panorama un poco basado también en qué artistas jóvenes también pues están tomando el relevo de un poco de cómo fue el contexto y el desarrollo del arte contemporáneo en España en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo, bueno, en el desarrollo de la pintura, que es una pintura que es fruto un poco de la contaminación, una pintura que se mueve después de la pintura y que ya no es una técnica, ¿no? Es una tradición, una idea que continuamente está hablando sobre sí misma, un desarrollo metalingüístico, sobre todo del cual solo nos queda casi el término, ¿no? Es decir, es lo único que ha permanecido invariable, el propio término pintura, para hablar de algo que se está reformulando continuamente. Un artista contemporáneo que trabaje con una mirada pictórica se pregunta siempre por qué y cómo seguir pintando, ¿no? Es decir, cómo seguir haciéndolo en algún momento donde el collage pueda entenderse como paradigma de lo contemporáneo. Entonces, la última exposición que referenciaba Juan Carlos, 2014, Ideas sobre pintura,
Yo establecía un guiño irónico con 1980, que fue una exposición realizada en 1979, en noviembre, por lo cual coincidía también en fechas, en la Galería Juana Mordó. Y mi intención era hablar generacionalmente de pintura. Parece que en España hay un miedo, ¿no? A hablar, de por un lado, de pintura y, por otro lado, desde el punto de vista generacional, sobre cualquier cosa, ¿no? Yo realmente no encuentro positivo que muchas veces se hable generacionalmente, porque eso puede generar una manera de entender el contexto que hace que sea también mucho más fácil la exportación o crear que desde fuera se nos pueda mirar con algo más de interés, ¿no? Y hoy voy a hablar un poco de pintura, pues haciendo un repaso sobre ello, ¿no? Tras el dominio de la pintura en los 80, el arte en la década de los 90 en España se inicia con debates sobre lo espacial y la necesidad de adecuar la obra a su contexto. Interés que deriva en una serie de obras capaces de vincular el paisaje y la arquitectura a sus propuestas. Son momentos en los que se abraza con euforia el universo de la instalación y donde, entre otras cosas, se diluye el concepto de género y se perfilan nuevas teorías y debates. Entretanto, tras el empacho de los 80, y aunque los pintores de éxito continuaron su carrera individual, la pintura en los años 90 fue borrada en parte de los discursos de conjunto, y en casi todas las ocasiones los artistas más innovadores quedaban al margen de las exposiciones que revisaban el pulso de la pintura. Es decir, eran artistas que trabajaban lo pictórico y la pintura, entraban en las exposiciones realmente referenciales desde el punto de vista conceptual, pero en las que se hacía un poco una revisión sobre la pintura, pues se iba siempre como una generación anterior. En los 90, el espacio se consolida como nexo global para romper la definición concreta también de pintura o escultura, ¿no? Al tiempo que la ascripción nominalista de un sujeto pintor o escultor en beneficio de artista, que cobra todavía más fuerza. Son momentos en los que se piensa la pintura. Pienso, uno de los nombres referenciales para mí es Pere Jaume, en ese sentido. Se piensa la pintura y lo pictórico. Es decir, se asume cómo la pintura se desarrolla más como un proceso o un conjunto caleidoscópico de procedimientos que como una categoría autónoma. Es seguramente esa convicción la que distancia la actitud y modo de enfrentarse a la pintura de los años 90 respecto a la década anterior, mucho más eufórica en las representaciones públicas y menos analítica o reflexiva en su relación con el contexto. La pintura se pierde como unidad también para concretarse en otros soportes, como puede ser la fotografía, como puede ser el vídeo o en la complejidad de lo real. Sin llegar a disolverse por completo la pintura en lo pictórico, esta se reivindica antes, como decía, como tradición que como técnica y más como pensamiento que como forma. El debate no es ajeno a lo que se dibuja también en ese momento en el contexto internacional. Esta es una obra de Ignacio Vallí, posterior, pero bueno, es otro artista que también, digamos, que trabajó lo pictórico en los años 90 con un contenido conceptual importante para lo que era el desarrollo y el pensamiento de la pintura. En el contexto internacional es verdad que también todo el tiempo la pintura lleva décadas implicando una nueva definición, pero en España marca sobre todo el inicio de un tiempo donde la pintura y lo pictórico se asumirá de otra manera para dictarse fuera de la pintura, anunciando un nuevo siglo más libre para su práctica. A título personal, diré que me gustan los tiempos que exige para ver una pintura, nada estáticos para un espectador atento. La pintura contemporánea debe verse primero un poco de lejos y luego un poco de cerca. No sé por qué, pero creo que así la ven muchos pintores, por lo menos los que son capaces de encarar sus obras cuando la mirada se tensa, cuando el tiempo se suspende. Si algo diferencia a los artistas es la manera de mirar, máxime cuando esa mirada se despliega en el lugar de la entrega total, el estudio. Evidentemente no es pintor, pero me parece un estudio determinante para esa idea de mirar de lejos y de cerca la pintura. Para mí esa mirada, esa manera de ver de cerca y de lejos la pintura, es vital el tema del estudio, el estudio del artista. Es el lugar donde todo se detiene y todo se torna obsesivo, todo se torna adictivo. Me gustan los estudios y me gusta imaginarme a los artistas en su estudio, una vez que en las últimas décadas se había perdido esa necesidad y el ordenador fue el estudio y es el estudio de muchos. Por supuesto que también me interesa un tipo de artista
merodeador. Ese que no necesita estudio, para el que no hay ningún interior y el estruendo o la vida es su medio natural. Es el caso, por ejemplo, de un artista ahora muy activo, como es Fernando García, del que luego hablaré. Al artista sin estudio lo mueve la pasión por el viaje, cierto desarraigo. Lo que nos interesa es el encuentro con el arte, el deseo, la acción de perseguir la pintura. En el estudio todo se deja llevar por la propia deriva de la creación. Es donde Giacometti mueve sus dedos, eliminando los límites para construir otros, donde la pintura aparece un color que pide el contrario. Aprender las sensaciones del estudio no es una tarea fácil. El de Bacon, pequeño, austero y violentado su desorden. El de Matisse, impoluto, casi virgen. En ambos casos la opción semeja ser la misma, perseguir la pintura. Las imágenes que vemos de los estudios de los artistas revelan muchas claves. Ahora pondré varias imágenes de artistas jóvenes. En vez de introducir ante su pintura, introduciré ante sus estudios. De una serie de artistas menores que yo, que fueron un poco los que protagonizaron mi última aportación teórica dentro del libro de 2014 y una exposición. En el de Rosanne Antolí, los descolchones de la pared anuncian la mancha de sus dibujos, negros como el paisaje exterior de sus ventanas. Unos lápices en el suelo y unas pinzas en la estantería nos advierten de lo previo y de la manera del montaje posterior. También en el de Secundino Hernández, una luz natural y artificial aviva los colores. En el de Nelo Vinuesa, se nos ofrece una pintura total, dinámica, llena de fragmentos, recortes, estímulos. Algo así sucede cuando entramos en el estudio de Guillermo Mora, rebosante de pequeños detalles que proyectan su capacidad para experimentar con la pintura y lo pictórico. El de Miren Doiz nos habla de algo cerrado, envolvente, en aparente desorden, pero armónico cromáticamente, como sus pinturas. Se trata de un anterior garaje, como el de Serzo, que es el mismo garaje que el de Santiago Talavera. La experiencia en ambos casos es casi angustiante, opresiva, rocambolesca, como sus pinturas. La imagen que lega que paga raza es la de una realidad paralela, donde se evidencia la ficción irónica, donde se impone la duda. El posado con los pinceles en la mano remarca la potencia de la pintura como alternativa de lo real. El de José Díaz se resuelve enigmático. Solo un altavoz en la esquina del techo nos permite intuir la importancia de la música en sus búsquedas. El de Tania Blanco es una suerte de archivo, pleno de informaciones. El de Carlos Macía nos advierte su atracción por lo industrial. Y el de Ángel Masip por la noción de antipaisaje que luego se ve en sus pinturas. Mientras, la imagen de Miki Leal en la naturaleza nos retrotrae irónicamente a otros momentos de la historia, cuando el taller era un simple caballete. Se trata de mirar en ellos, a través de ellos, como en el de Irene Grau, dedicado, todo está en su sitio, las estructuras y los colores. El de Philip Froelich es escueto, nos anuncia alguien metódico, capaz de resolverlo todo entre bastidores, sin ostentaciones. También el de Santiago Giralda nos habla de un trabajo minucioso, prolongado en el tiempo, como el de Jerónimo Lespe, diminuto, como sus cuadros. El del primero nos delata lo sucio que puede resultar llegar al lienzo. El del segundo, lo pulcro de algo que se acerca al indicial trabajo de un miniaturista, obsesivo y denso en informaciones. Tampoco Laura González Cabrera necesita mucho espacio para programar su pintura. Como el de Nico Munuera, nos recuerda el placer del acto de pintar. En fin, son muchos los pinturas, los estudios, Antonio Ballester con sus cerámicas, Julio Falagán con sus cuadros comprados en el rastro, algo más onírico y poético como esos zapatos colocados en el de Alejandra Freyman, mucho más ligado al arquitectónico, pensativo, pensando esa capacidad del espacio cuando el contexto se ha convertido en contenido también para la pintura, en el caso de Maider López, Fernando Martín Godoy, algo mucho más archivado, trabajando la imagen que trabaja digitalmente para después llevarla al lienzo, Gorka Mohamed, algo mucho más grotesco y absurdo en el caso de Sonia Navarro con sus cosidos,
con el caso de Alain Urrutia, que nos habla de una obsesión por la imagen, por el misterio. Para muchos artistas, el taller es el espacio de las cosas, lleno de naturalezas muertas y vacíos que dejan respirar a modo de fisuras perceptivas. Más tarde todo parece colocarse en su lugar, o mejor, todo semeja ganar su lugar, como el cauce de un río o cualquier accidente natural, capaz de confrontarse con el entorno para construir el espacio de su poética y parecer que todo fue así desde un principio, que todo estaba allí. Nada consigue ser un producto a priori, el espacio marca sus propias leyes y accidentes. Muchos talleres son lugares de suciedad, donde el caos deviene orden y ese otro orden declina en obra. Particularmente me fascinan en los que cuelgan bombillas, como en el mítico cuadro El Estudio, de Philip Guston, que pintó a finales de los años 60. Pienso también en la enigmática emotividad de Marlotko, compleja expresión destilada de un modo casi simple, religioso, zen. Solo lo pictórico vibra, pero también su vida, que antes de apagarse se tiñe de grises y negros para acabar suicidando la pintura el mismo año que morirá también la de Barnett Newman. En la habitación donde se situaba el taller de Rothko se encontraron numerosas botellas de whisky y el enigma de su pintura continúa latente, embriagado, incluso de forma irónica, cuando Fernando García, aquel artista merodeador que veíamos, fotografía el portal del estudio de Rothko y recoge objetos supuestamente encontrados en el 222 de Bowery Street de Nueva York, donde se emplaza ese estudio. Aunque hoy el estudio de muchos grandes artistas ha declinado en factoría, como la fábrica que da vida a los trabajos de Jeff Koons en Chelsea, con más de 100 asistentes, numerosas habitaciones y un laboratorio de alta tecnología que acaba dando sentido a su original juguetería y ese estado de continua sonrisa bobalicona cómplice del espectáculo. Acercarse al estudio del artista como punto de partida para pensar la pintura y lo pictórico en esa serie de artistas que cobraron visibilidad es sobre todo confirmar la pintura. Si algo caracteriza en el contexto actual a esta generación que sigue a mi generación es que los artistas interesantes, o muchos artistas interesantes, han vuelto a pintar. Lo pictórico se diluye otra vez en la pintura. Ambos conceptos se conjugan con una naturalidad que en los 90 no lo hacía. En los 90, aunque se ensayan nuevas fórmulas, se trata sobre todo de hacer tabula rasa con la pintura. Y lo institucionalizado avanzó casi siempre con un ojo en el retrovisor, repitiendo exposiciones y debates de figurativos y abstractos a partir de una mirada, en muchos casos, nostálgica a los logros del pasado. De entre las exposiciones de la época, destacó Imágenes de la abstracción, 1969-1989, que tuvo como comisario a Mariano Navarro, en el 99. Con el punto de partida en un momento donde lo internacional se proclamaba el fin del arte, se evidencia que el debate en España, a punto de entrar en la democracia, era otro bien distinto, menos tenebroso que en la década anterior y ajeno a la densidad efectista del informalismo. En la muestra se destacaban homenajes a Rothko de Nacho Criado, obras geométricas de uno de los más peculiares artistas figurativos, que es Guillermo Pérez Villalta, nombres como Teixidor, Ignacio Tobar, Manolo Quejido, Campano, Broto, Soledad Sevilla, abren el camino de la abstracción que en los 80 entronizará artistas como Barceló o José María Sicilia. Otros habían llegado antes, como Tapies en Cataluña, como José Guerrero en Madrid, que seguramente fue la figura más reivindicada por los abstractos. Mientras, los figurativos comenzaban a tener una referencia que, bajo mi punto de vista, se mantendrá en el tiempo desde el respeto unánime, la que más se mantendrá en el tiempo, que para mí es la de Luis Gordillo. Esto es una broma que hicimos en su estudio, ¿no? Es decir, Luis Gordillo es uno de los artistas más activos, se interesa completamente sobre lo que están haciendo todas las generaciones más jóvenes, desde una mirada muy limpia, ¿no? Y me parece significativo esa broma, ¿no? Es decir, que sea un artista completamente dispuesto a una broma que parte absolutamente de él, de tirarme pues todos los recortes y obsesiones que puede tener la pintura en la cabeza, ¿no? Pocos artistas creo que han sido tan insistentes como Gordillo a la hora de perseguir la imagen, y de ahí que pocos como él hayan conseguido readaptarse a cada tiempo sin preocuparse de aparentarse el moderno. Resulta difícil para mí encontrar algún ejemplo más cercano para entender lo que es trabajo obsesivo, que nace en este caso de violentar la imagen, de excederla, de desbordarla, en definitiva, de insistir en ella para exprimir sus posibilidades a partir de las más curiosas variaciones, siempre buscando lo real, es decir, lo imposible, adelantando de esa manera sus preocupaciones y contaminaciones, digo, preocupaciones y contaminaciones más propios de lo que puede ser la pintura hoy,
en una era sobre todo neobarroca, ¿no? En los años 70, en Barcelona destacó la intención de ruptura de artistas como Broto, Javier Rubio y Gonzalo Tena. Juntos expusieron en la Galería Mike, con el título Por una crítica de la pintura. La nueva abstracción barcelonesa nacía cuando en Madrid dominaba la pintura figurativa de Gordillo, Carlos Franco, Pérez Villalta, Carlos Alcolea, que tenemos en la imagen, Rafael Pérez Mínguez o Miguel Ángel Campano. Al margen de grupos, Carmen Calvo desarrollaba una pintura alrededor de la idea de materia, desarrollando una obra más violenta, con vidrios, o una más sensual y caligráfica, con fragmentos de cerámica. Chema Cobo trabajaba soluciones más eclécticas, muy personales en su rizamiento literario y neomarierista, en su carácter enigmático. Santiago Serrano planteaba un universo más sereno, heredero de los postulados de la Escuela de Nueva York, y Carlos León defendía la pintura como objeto de conocimiento. Ozús, que hoy Ebru, que daba rienda suelta a una pintura más enloquecida e indomable. Más tarde, ya en la década de los 80, se convertiría la pintura procedente del conceptual otra figura clave, Ferran García Sevilla, con un estilo posexpresionista, cercano al graffiti, que será más reivindicativo en la década posterior. Al tiempo, emerge Barcelona-Mallorca como paradigma del triunfo joven, con una clara influencia de la transvanguardia italiana y con un muy temprano reconocimiento público. Idéntica fortuna crítica tuvo Sicilia, que en el 84 celebró su exposición individual en Fernando Vijande y que se preocupará de los problemas que se denominó la pura pintura. En ese contexto, es verdad que dominado por la pintura y la escultura, será etiquetado por Juan Manuel Bonet como Los años pintados, que resume el clima de exaltación colorista en pro de la pintura del momento y que verán Campano, Broto y Quejido, los representantes de los 70 que más juego darían en la década posterior. En lo que respecta a galerías de arte, Juana Mordó, Buades y Amadís en los 70, programada por Juan Antonio Aguirre, ocuparán el lugar que heredarán Fúcares, Miguel Marcos o Soledad Lorenzo en los 80. En lo institucional, el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca era toda una referencia y quienes acompañaron más eufóricamente a la pintura fueron críticos de arte como Huici, Mariano Navarro, Carlos Serrayer, Bonet, Ángel González o Miguel Fernández Cid. De entre las exposiciones que inauguran la década, destacó la citada 1980 y Madrid DF, que mostraban la obra de artistas que estaban orgullosos de saberse pintores y reivindicaban la condición artesanal de la pintura, y que tuvieron como comisarios a Bonet, Kiko Rivas y Ángel González. Estratégicamente, estos pintores de esas dos exposiciones se dieron a conocer como la nueva figuración y encabezaron también otras muestras, como otras figuraciones que comisarió María de Corral para la Fundación Caixas de Pensions del 81 o años más tarde Five Spanish Artists, que tendrá lugar en el Artist Space de Nueva York y en la que participarán Campano, Barceló, García Sevilla, Sicilia y Menchu Lamas. No faltaban... Bueno, esta es una obra de Navarro Valdebej y esta es de Menchu Lamas. No faltaban esos pintores que podíamos calificar como raros y que se significaron desde muy pronto en su compromiso con la pintura. Es el caso de los citados Pérez Villalta o García Sevilla, pero también de Antón Lamazares o del malogrado Víctor Mira. Muchos de ellos, sobre todo estos últimos, fueron apoyados firmemente por Miguel Marcos, galerista que se significó como uno de los más importantes acompañantes de la pintura de los 70 y 80. También Henry Serhard presentará a principios de los 80 una exposición de García Sevilla en su galería y se comprometerá para siempre con la pintura. Son momentos de euforia autonómica, que pintura tiene uno de sus focos destacables aquí en Galicia en la muestra de artistas gallegos Atlántica, con artistas de distintas generaciones como Patiño, Lamas, Correa Corredoira, Alberto Datas, Ángel Huete, Lamazares, Freixianes, Moldes, Jesús Vázquez o uno de sus promotores prematuramente fallecido, que es a quien pertenece esta pieza, que es Guillermo Monroy. Mientras en el sur y en torno a la revista Figura, se destacó el grupo de Sevilla, Agredano, Federico Guzmán, Curro González, Paneque, Abraham Lacalle. En los 80 existía cierta necesidad de modernidad, de regeneración, de estar al día, lo que en pintura significó una repetición de nombres y muestras estructuradas a partir de las mismas fórmulas. La pintura no resultó ajena a la intención democrática de mostrarse renovadores. La existencia en televisión española de un programa que se llamaba Arte y Rock resulta significativa de esa desmedida pasión por ser moderno, que era un buen programa, por cierto. Se entiende así esa suerte de castigo que sufriría la figuración crítica,
aquella más vinculada a la realidad, para pasar a abrazar de una manera eufórica las virtudes del mercado, la frescura de las galerías de arte y de fenómenos como Arco. Eran tiempos donde lo internacional se entendía como necesidad y concepto de novedad, el concepto de novedad ahogaba cualquier visión rigurosa de futuro. Aunque lo mitificado en los 80 se tornará desilusionante a principios de los 90, momento donde se cuestionaron determinados excesos. Lo señala acertadamente Juan Uslé, en conversación con Manuel García en Lápiz. Se desveló el potencial real del arte español, pues una iniciativa de promoción sin una consolidación internacional es siempre peligrosa. La lección para mí estaba clara. Lo que prevalece no es el mercado, sino el arte. En todo caso, si los 90 fueron momentos para reflexión crítica en pintura, otros medios como la fotografía y la instalación heredarán la euforia pictórica de los 80. Significar el placer de la pintura era reivindicar su vigencia. Así, una serie de artistas buscaron entender el color y evidenciar su artificialidad en los efectos. Esto es una obra de Juan Uslé, voy un poco atrasado. Como era el caso de Enrique Larroy. Otros artistas se enmarcaban en un debate que ya venía de atrás, el de una figuración diluida en lo abstracto. Otros se centraron en el debate de una especie de límite entre géneros, casi siempre entre la escultura, la pintura y la fotografía. Un ejemplo es el de Fernando Sinaga, que en el 91 exponía en la Galería Olivar Auna, donde también lo haría Rosa Brun, a quien pertenece esta imagen, quien compartía en su obra la esencia de la problemática pictórica con conceptos puramente escultóricos. Aun cuando la escultura permanecía fiel a la disciplina, en artistas como Sinaga, lo escultórico adoptaba progresivamente el formato y presentación de lo pictórico, moviéndose en un terreno indeterminado entre el plano y el objeto. Lo híbrido imperaba en un momento donde el espacio se planteaba como proceso mental. Volvemos a colocar a Pere Jaume, porque en ese debate lo espacial dominante proyectaba lo pictórico a otros medios como la instalación, la fotografía o el vídeo. Algo así como si el espacio pictórico se sensibilizara y provocara que el debate sobre la pintura, capaz de abrazar otras disciplinas y técnicas, pudiera abrir nuevos interrogantes sobre la extenuación de la misma. Esas tendencias ayudan a entender que, lejos de abandonarse la práctica de la pintura en estos primeros años, lo que se propone es una revitalización del término, que se amplía y no solo se diluye en lo pictórico. Entretanto, si la década abría con un incierto futuro para la pintura, el siglo XXI vino a reafirmar su posición aplaudiendo no solo la pintura como idea, sino las actitudes más tradicionales y reprobadas en los 90, demostrando que el tiempo de la pintura implica siempre una nueva definición, aunque sea para volver a empezar. En los últimos 10 años son más los artistas que se expresan desde la pintura misma, más allá de la importancia que lo pictórico tiene en la obra de artistas que se expresan a partir de otros soportes o herramientas, en eso que podríamos denominar pintura reencarnada y que será más característica de generaciones anteriores como las de los años 90. Entonces, la pintura y lo pictórico se visibilizaban desde lo conceptual. Con artistas claves como Pere Jaume, que yo es que bailo a la mini, que trabaja la noción de campo expandido y propone la noción de despintura en obras como las que veíamos, como lugar para salir de la compresión de la propia pintura, o Ignacia Vallí, que inserta estrategias del arte conceptual en el contexto de lo pictórico, ya sea a partir de su desmaterialización o de la extrapolación de sus efectos cuando pinta sin pinceles, en este caso a partir de fotografiar pues, unas matas con un guiño al expresionismo abstracto, o dejando que la luz o el polvo actúen sobre la tela. Más tarde llegarán artistas como Juan Carlos Meana, por ejemplo, o Manu Muniategui, con una pintura alimentada muchas veces de temas antipictóricos o un desarrollo en torno a teórico sobre la pintura, o artistas más transversales como pueden ser Isaac Pérez Vicente o Pedro Mola. Hoy, Fernando García pues es un artista que, digamos, recoge ese legado conceptual de la pintura, ¿no? Como una pintura que solo resurge a modo de homenaje, asumidamente torpe, decía Juan Ugalde, que le recordaba a Julio Salinas jugando al fútbol, ¿no? Él une el fútbol, literatura, música. Tenían, pues, aquí en Santiago hace unos años expuso una serie de cuadros que eran cuadros caros de Fernando García, cuando costaban creo que 50 euros o algo así. Y bueno, siempre trabaja con esa idea de lo absurdo, ¿no? Mientras los artistas de mi generación, los más veteranos, ocupaban las aulas de sus respectivas facultades, en los años 90 se generó esa tendencia de no expresarse en el cuadro.
No es que antes no se hubiera hecho, pero la opción se convierte entonces en un paradigma. Primero desdoblándose como instalación y más tarde trabajando la pintura fuera de la pintura al desbordar los límites tradicionales de su soporte y reencarnando sus motivos históricos en otros medios, como la fotografía, el vídeo o en este caso algo más escultórico. Estos son los paraciegos de José Ramón Amondarain, que concentraba la pintura en una suerte de agujeros negros que se convertían en pinturas objeto a partir de capas sucesivas de pintura negra. Amondarain parodia la pintura a partir también actualmente, aquí tenemos otro, de cuadros hiperrealistas de objetos irreales, de fotografías impresas sobre lienzo o de cuadros al óleo que parecen fotografías. Otros artistas, artistas como él o Juan Ugalde, tienen un trabajo en la medianera entre fotografía y la pintura, pero de intención plenamente pictórica, siendo que en Ugalde no solo se juxtaponen ambas disciplinas, sino también la figuración y la abstracción, el campo de lo real y de lo ficticio. Otros artistas que trabajan en ese espacio intermedio, también entre la fotografía y la pintura, son Juan Uslé o Sean Scali, que sobre todo se conoce la parte más pictórica, pero o Darío Urzay, ¿no? Que distirará esa relación desde las posibilidades del trabajo con ordenador, ¿no? Dentro de la pintura abstracta. Son momentos donde el cuadro pictórico se extrapola al encuadre fotográfico, recogiendo y combinando la tradición estructural y rítmica de la historia de la pintura, ya sea en el simbolismo y combinación de sus colores, la exportación de padrones o figuras o los trayectos de luces y sombras más acusadas, consiguiendo revolucionar la pintura sin hacerla evolucionar en sus bases estructurales. Algunos ejemplos son José Manuel Ballester, que en este caso pues borra determinadas figuras y limpia cuadros como pues el de Fra Angelico o el de Bruegel, Pierre Gonor, Manolo Vilariño, Carmela García o Ángeles Agrela. Y lo mismo sucede pues cuando el tiempo es suspendido en una especie de temporalidad pictórica, como sería el caso de Manuel Vázquez y su mirada posimpresionista, o actualmente, algo más actual, es un proyecto reciente de Álvaro Negro, en un proyecto que tiene sobre un proyecto escultórico de Ulrich Rücken en la Estrada, en un monte, bueno, se llama Monte Agudo. En este sentido, y aunque toma, vemos aquí el proyecto de cómo se puede espacializar temporalmente la pintura, o más bien la mirada pictórica en un proyecto. Aunque también toma el vídeo como soporte formal y se considera sobre todo escultor y tiene eso, su eje conceptual, digamos, en la escultura, el trabajo de Sergio Prego también nos ha servido para reflexionar sobre la condición de la pintura, al distorsionar los límites espaciotemporales de la representación, capturando un chorro de pintura lanzada al aire que permanece en suspensión o vomitada por la boca de un artista, del artista. En los 90 ya habían sido muchos los artistas que mostraron una preocupación por indagar en la compleja relación entre el espacio ilusionista de la pintura y la presencia física de la escultura. Es el caso de quienes buscaban el margen de lo pictórico, como puede ser Jesús Palomino, como puede ser Elena Blasco, quien corresponde esta imagen, o quienes lo reflexionaban desde el contexto, como Miquel Montt o Rosa Brun. Son trabajos que se sitúan en la intersección de pintura, escultura, instalación y arquitectura y que seguramente Gloria avanzará mucho más sobre ello. Un caso paradigmático es el de Ángela de la Cruz, que cobrará visibilidad a finales de los 90, paradójicamente como Montt fuera de España. Ángela de la Cruz entiende el bastidor como extensión del cuerpo, como elemento en el que se prolonga la mano del artista y que con quiebros y rupturas convierte en lo plástico en un protagonista absoluto. Es una pintura que lleva implícita la impronta de la acción, la dimensión del acto, como ocurre con Miguel Ángel Molina o más recientemente con Guillermo Mora. Un artista que se mueve entre lo medido y lo improvisado, con el error como posibilidad, enfatizando mucho más el ya de por sí carácter performativo que tiene la pintura, trabajando una artificialidad cromática que encaja con la realidad contemporánea de colores, ¿no? También tratando de conectar con la arquitectura en muchos casos y también buscando esa lucha física con la materia, como puede ser aquí a partir de modelar o dejar que coja su lugar pues 80 kilos de pintura acrílica sujetos por una serie de cintas hasta,
hasta generarse como un objeto escultórico. Otros, como Francisco Olivares Díaz, Foz, trabajarán la geometría en conjunción con la idea de recreación espacial. El hilo que separa la imagen de la pintura de Foz, de sus trabajos escultóricos o de trabajos de pintura expandida es muy leve, creando una serie de ensamblajes que proyectan lo pictórico en el espacio a través del volumen y el color, en ocasiones transformándose en arquitectura, como en su intervención en la conservera, que es la que vemos, titulada Espacio disponible, una suerte de hibridación que se da también en un trabajo escultórico como el de Nuria Fuster, que nos permitiría perfectamente hablar de cuestiones tradicionales de la pintura, excepto por la superación definitiva del concepto de marco. Vaya, espero que no sea la última. Lo resuelvo rápido. Ahí está. No está, ¿eh? Ahora sí. Vale. Gracias. Se trata de una pintura consciente del espacio entre los elementos. Una pintura capaz de constituirse a sí misma en relación con otros objetos o partes del entorno. No le doy a nada, ¿eh? Pero ahí, a ver. No, voy a quitar, no sé si es del ratón, hago aquí. Como es el caso de esta obra de Teo Soriano. También una pintura capaz de expresarse más allá de los límites del cuadro. Eso que se denominó pintura expandida, siguiendo los conceptos de Rosalind Krauss. Unos artistas generan una experiencia pictórica en el espacio, mientras otros recuperan la monumentalidad de la pintura mural, tan vital históricamente su función educativa, en términos sociales y religiosos, en la época medieval y principal, técnica pictórica en el Renacimiento, momento del cual nos han llegado interesantes frescos para posteriormente desaparecer como opción predominante tras la ventaja portátil que supuso la pintura de caballete y su indiscutible valor como posesión que se mantiene hasta hoy. Hablamos en muchos casos de obras efímeras preparadas ad hoc, como esta de Almudena Fernández, nuestra anfitriona, para el lugar del encargo y que permanecerán en el tiempo más como memoria que como producto físico. Más que hablar de pintura, que es un término en continua redefinición, hablamos de superficies que ayudan a generar una imagen. Cualquier accidente arquitectónico se convierte en pretexto para ensayar variaciones pictóricas para artistas como Iñaki Gracenea, Almudena o Carlos Macià. Que en este caso, pues, a partir de un desconchón en la pared, pues genera esa masa pictórica, ¿no? Él busca el defecto, busca la imperfección y en algunas pues el gesto se reduce, ¿no? En este caso, ¿no? Como puede ser en esta, ¿no? A un simple goteo, convirtiendo el contexto en contenido, ¿no? Sobre todo, uno de los artistas, no sé si está por aquí o no madrugó, Daniel Berbis, y que pintará primero con materiales extrapictóricos para después acompañar su pintura con composiciones murales que conforman un todo indisoluble de corte ornamental. Así, muchas serán también las intervenciones que reflexionan acerca de la pintura que antecede al cuadro, relacionándola con la arquitectura y considerándola como objeto específico. Se trata de desbordar los límites tradicionales de la pintura, de activar el espacio o los objetos a través del color y de trabajar lo sensorial abrazando al espectador, como es el caso de Miren Doig. Esta es una obra que me gusta especialmente de Miren porque porque trabajó directamente por una mesa que costaba bastante más que la pieza, pero que es el despacho de Henry Sheppard, que también, para los que seguimos un poco la pintura desde hace años, supone muchísimos descubrimientos de artistas que han pasado por ahí, sobre todo artistas alemanes, en una mesa muy muy seria y siempre de una manera como muy formal con la pintura y que pues Miren Doig acabó por generar un espacio pictórico. No son inquietudes espaciales evidentes en artistas como Paloma Gámez, como Ángel Masip, como Arantxa Goyeneche, que es de quien es esta pieza, Aitor Lanjarín, Esther Manias, Jesús Zurita. En todos ellos existe un concepto de lugar y una voluntad de integrar al espectador en el espacio, forzando su movimiento, procurando un contexto como años antes había buscado desde la instalación.
El espectador se asume así como cómplice, pero también como interferencia, dando protagonismo al factor tiempo y a lo físico, en definitiva, a la recepción. Antes veíamos el estudio de aquel antipaisaje de Masip. Aquí lo vemos cómo se desarrolla su obra ante el minimalismo y lo pobre, pero continúa con esa idea de antipaisaje y es una obra en apariencia provisional, un abismo sin dirección clara, ¿no? También esa suerte de abismo de espacio de la pintura que incluye lo pintado y lo no pintado y con un campo de acción, de acceso a la pintura que está siempre en desplazamiento, ¿no? Con pues, Mar Vicente, artista gallega que trabaja sobre la abstracción cromática, pero en lugar de cuadros proyecta percepciones ópticas y trabaja otra vez en el margen entre la escultura y la pintura, ¿no? También Irene Grau, que muestra sobre todo el color, sin más. El color opera en los intersticios, en este caso a través de un papel, lo que genera atmósferas capaces de interferir en la estructura, en las superficies. Laura González Cabrera, que me faltan aquí piezas. Por ejemplo, en la última exposición, Laura González Cabrera juega con el lenguaje, con lo ininteligible del lenguaje, muchas veces como si fuera el punto de cruz, ¿no? Y relaciona las palabras desde la pintura. Últimamente en dos exposiciones, pues lo que le encargué dos trabajos ahí específicos era realizar el título de la exposición, ¿no? No tengo aquí ninguna de las imágenes, pero por ejemplo en 2014 lo generaba y siempre resulta un poco ilegible porque lo que se pretende sobre todo es ese doble tiempo del espectador, ¿no? ese retardo de la acción para mirar la pintura. Un artista que define sobre todo su pintura desde lo público y desde lo participativo es Maider López, que quizás es la mayor heredera de lo pictórico, o la más conocida de los que heredan más lo pictórico que la propia acción de pintar de esta generación, ¿no? Digamos que la acción pictórica aquí es un leve acontecimiento, como puede ser estas franjas en el suelo de la Bienal de Venecia, o las toallas aquí, o una serie de paraguas, o simplemente coincidencias de personas que esperan el momento de que pasen y coincidan los colores, ¿no? O sea, buscando esa mimetización o ese camuflaje. O, por ejemplo, Jesús Zurita, que es él parte sobre todo del dibujo pictórico, tiene una obra turbulenta donde combina ese dibujo con formas oscuras y la pintura se despliega como una enredadera. En otros casos, la pintura se lleva al extremo y deriva en una suerte de neobarroquismo. La pintura se torna así una superficie densa de informaciones. Es el caso de Jesús Zurita, de Pedro Barbeito, que es también artista gallego, pero que prácticamente no ha desarrollado nada de su trayectoria en Galicia, porque vive en Nueva York desde pequeño. Ismael Iglesias o Fermín Moreno. También de quienes como José Galindo o Ángela de la Cruz desdoblan la pintura como si el cuadro declinase en campo de batalla, casi salvaje, lleno de superposiciones y perspectivas distorsionadas, juegos de escala, tensiones y quiebros. La acumulación constante de colores y formas, la superposición de planos y la asociación geométrica está también presente en José Piñar, que desde hace años, aun cuando encara el cuadro desde lo fluido, destila formas derivadas del constructivismo, estructurando el azar y lo espacial desde lo cromático y desde la línea, pero sobre todo desde la turbulencia, como también sucede con Rufo Criado, Charo Pradas, una suerte de fractal también característica de Tatiana Medal o de Santiago Picatoste. En esa tendencia neobarroca se podrían ubicar también artistas como Secundino Hernández, Santiago Giralda, Jorge Perianes o Adrián Navarro. Vemos una pieza de Jorge Perianes, aquí yo creo que muy conocido, que procede desde una mirada pictórica y desde unos referentes pictóricos, aunque se haya desviado mucho más a conceptos escultóricos. O en el caso de Secundino Hernández, donde lo figurativo se escurre y se desliza en lo abstracto, ahora está más preocupado por la materialidad de los pigmentos. En el caso de Santiago Giralda, que antes veíamos su estudio, pues bueno, parte de una imagen, de una noticia encontrada en algún periódico, él a partir de ahí se genera su propia idea y comienza a generar una historia pictórica a partir de los elementos citados en esa noticia. O en el caso de pintores neobarrocos, desde lo figurativo, que también generan su propio universo narrativo y sus propios personajes que le acompañan durante el tiempo, como puede ser en este caso Cerzo o
Santiago Talavera. Son metáforas visuales sobre un poco sobre el mundo en que vivimos y sobre nuestro papel de observadores. Onelo Vinuesa, que utiliza la tecnología y la incorporación de materiales extrapictóricos de un ejercicio de solapación que acaba generando, pues, bueno, configurando la imagen y en muchos casos también una serie de videopinturas, ¿no? Pintura en movimiento. Por otro lado, paralelamente al auge de lo fotográfico, que domina el arte español de los 90, resulta tan significativo como paradójico que el uso de la cámara fotográfica, también de la del vídeo y de la televisión, nos haya llevado otra vez a conciliar artistas que trabajan la pintura como género. Simeón Sey Ruiz, a quien pertenece esta pieza, pues es uno de los que demuestra que lejos de inaugurar el fin de la pintura y más allá de su condición de soporte para lo pictórico, la fotografía abre una nueva vía, una vez vencido los temores del modernismo, del miedo a la manufactura. Se asume así una premisa propugnada con fuerza por Gerhard Richter, que dice que si en la fotografía la realidad se convierte en imagen, cuando ésta llega a la pintura la imagen se convierte en realidad. Esa conjetura no se hace efectiva únicamente en la fotografía, sino en cualquier imagen que nos llega de los media y en último caso de la realidad misma. El lienzo así ya no está vacío de antemano y la pintura no sirve para producir la imagen, sino que es la imagen la que nos sirve para producir pintura. Es la imagen la que genera otra nueva imagen y el medio del que se parte, la fotografía, la televisión o el cine, permite ganar distancia a la hora de penetrar en lo real. Se declina de una manera más abstracta. En el panorama nacional, creo que Simeón Sey Ruiz es uno de los casos más curiosos, y su pintura nace de un proceso lento. Primero fotografía la televisión, después esa imagen resultante se fotografía de nuevo varias veces para ser extrapolada al lienzo con precisión, reproduciendo cada píxel con sus valores cromáticos exactos. Simeón documenta un espacio real a través de la pintura y así origina otro espacio resultante en la tensión entre lo que representa y el espacio pictórico. Vamos a otra pieza, siempre desde un contenido crítico de imágenes sacadas de telediarios. En este sentido, encaja con un tipo de tendencia pictórica que se inaugura con Richter y se continuará con Tuymans, aunque casi siempre ha tenido aceptación entre una serie de artistas que han recogido un interés formal por una superficie de grises, de escalas tonales más tirando a negros, dando salida a una pintura borrosa que Jordan Kandor catalogó como el efecto Tuymans, en un texto escrito en Art Forum en el año 2004 y que hablaba de artistas dispares como Wilhelm Sassnal o Habenkost o Magnus von Plessen. Kandor apunta cómo Tuymans parece haber inaugurado una manera especial de ver y representar que llevó a varios artistas a tomar algunas de sus características, como el modo crudo de ilustrar, la utilización de fuentes fotográficas y fílmicas, su compromiso con temas históricos y otras técnicas de reducción que configuran sus óleos espectrales. Vemos también otro artista que, bueno, que tiene una obra pues, también que se abre a lo escultórico, incluso a lo casi teatral, como es en el caso de Enrique Martí. En España hay artistas como, bueno, vemos aquí La parada de los monstruos, una exposición que tuvo Enrique Martí en el Musac. En España artistas como Pablo Alonso, como Chema López, como Alain Urrutia, como Santiago Idáñez, que veíamos antes la imagen de ese rostro en primer plano, Bosco Caride o Ignacio Pérez Jofre, caminan hacia la destrucción óptica de la imagen, incomodando nuestra visión de espectadores a partir de efectos pictóricos que buscan la sensación de un encuadre movido o desdibujado. En esa suerte de reactivación de la pintura sin miedo de la mano como marca autoral, aun cuando la fotografía y otros medios son el punto de partida, se esconde una interesante manera de construir la experiencia de lo insignificante, conectando la realidad, ya sean acontecimientos políticos o históricos, ambientes y escenas cotidianas o objetos banales, con la experiencia histórica y la emoción individual, dotando las imágenes de una categoría que transita entre lo externo y lo interno, lo objetivo y lo subjetivo, lo individual y lo social, la memoria y la crónica. Esta es una pieza, pues esta grande que vemos a la derecha, de Alain Urrutia, artista vasco. Otra pieza que, bueno, realmente es un díptico, ¿no? Donde aparentemente la imagen más dura, pues no lo es tal, es una imagen cercana, porque, bueno, para agarrar así la boca de un perro, pues hay que ser o su dueño o su veterinario. Y en cambio, en este caso, una imagen
que además se presenta pulida como si fuera acariciar un piano a partir de muchos barnices, pues es una imagen de una violencia de una película. Otros artistas como Hugo Alonso, que trabajan entre el cine y la ficción, o Nacho Martín Silva, en este caso una obra que se titula 1937, trabaja buscando los, no me acuerdo cuántos eran, los artistas, que todos los artistas, creo que 60 y pico, que expusieron en Arte Degenerado, la exposición de Hitler, y buscando los pantones se genera pues retratos ficticios de todos ellos, ¿no? A través de eso, una pintura líquida. En el caso de Philip Froelich, es siempre una representación de una representación. Philip Froelich era escenógrafo, un escenógrafo además de éxito en Alemania. Llegó aquí porque realmente no le gustaba tanto trabajar en grupo, sino le gustaba más la intimidad del estudio. Y genera sus propias maquetas, que luego, pero las genera enteras, es decir, las hace completamente, no compra ningún elemento. A partir de ahí fotografía esa maqueta y luego lleva con témpera sobre lienzo pues esas imágenes, que por eso tienen ese carácter fantasmagórico e irreal, ¿no? A partir de esa luz del flash y de esa sensación muy extraña de tener muy cerca el primer plano. En este sentido también encajaría la pintura de Miki Leal, que se... Acabo pronto, voy muy mal, ¿no? De tiempo, ¿o no? En este sentido encajaría la pintura de Miki Leal, que se manifiesta ágil al combinar la transparencia acuosa de la acuarela con la contención cromática de la pintura acrílica. Artistas como Miki se acercan a una de las vertientes más sólidas y permanentes en la historia de la pintura en España, aun cuando no ha sido una de las más profusas en cuanto al número de artistas, la que se ha desarrollado a partir de filiaciones pop. Pero si el pop art norteamericano y británico manifestó un espíritu crítico para con la cultura de consumo, en España se destiló ese potencial crítico en el campo del compromiso y la denuncia de determinadas injusticias políticas o sociales a partir de un arte analítico y teórico en muchos casos. En primer lugar, porque cuando el pop penetra en España en los años 60, se encuentra con una sociedad preconsumista y los primeros artistas que lo acogen asumen la premisa de trabajar lo cotidiano con un afán de transformar esa realidad, ya sea a partir de una crítica política desde la descontextualización, como era Equipo Crónica, de un cuestionamiento de la sociedad capitalista desde la desmitificación, como Equipo Realidad, o desde la revisión irónica y jeroglífica de los tópicos nacionales, como Eduardo Arroyo. Otros artistas, como Gordillo, acogerán el pop desde el humor, trabajando la distensión, el disparate y lo psíquico a partir de símbolos de la nueva estética, como podrían ser las piscinas, que también ocuparían, o esta obra que es de Carlos Alcolea, que es a partir de una figura irrepresentable, que es la botella de Klein, ¿no? Por las dimensiones que tiene. O más singularmente la figura del Joker, en el caso de Chema Cobo. Otros artistas con claras referencias pop son Pepe Nebot, Dis Berlin, así como un pop más canónico, en el caso de Alfredo Alcaín. Y también se destacaron en este sentido artistas como Jesús Vázquez, Manolo Dimas, Ochelo Matesanz, que tiene ahora pues, esta pieza expuesta en el CEAC y que está aquí en primera fila, Elena Blasco, que vimos antes una imagen, Manuel Sáez, Jorge Galindo, o artistas más ligados al cómic, como pueden ser Óscar Seco o Judas Arrieta. Más recientemente, trabajando en una línea pop, está Julio Falagán, un artista que estuvo, yo descubrí su obra, en el Encuentro de Artistas de la Ciudad de la Cultura, que trabaja sobre lo paródico, recogiendo serendípicamente, recogiendo cuadros del rastro y luego buscándole, añadiéndole objetos de una manera serendípica y digamos que mezcla esas imágenes como un DJ, ¿no? Para jugar con lo absurdo, pero también con lo crítico. También con lo absurdo, Gorka Mohamed es un artista español que está teniendo un éxito bastante fuerte en Londres, que es donde vive, que trabaja un poco la tensión del individuo contemporáneo en una pintura que podría estar en una línea de Philip Guston, pero también podría estar en lo que veíamos un poco de ese disparate de Alcolea, una pintura delirante, inhóspita, y con personajes humorísticos pero tristes, ¿no? Tristes como podría ser esa Buster Keaton, ¿no? Que tenía por contrato prohibido reír en público, ¿no? Otra vertiente más tímida y mal entendida en su momento
fue la de un tipo de pintura detenida, de raíces figurativas, sobria y suspendida en el tiempo. Hablamos de un tipo de pintura realista, ni estetizante ni manierista, y sí heredera del conceptualismo en muchas de sus actitudes, que se asoma en un panorama necesitado de una renovación por el discurso más saturado de los media, proponiendo lo leve, lo sutil, a partir de una sintonía poética, que en todo caso no permite hablar ni de escuelas ni de movimientos, y sí de inquietudes y de miradas que buscan superar el agotamiento iconográfico de la euforia mediática de principios de los 90. Si muchos entendieron esta actitud como un brote de lo académico, lo cierto es que la recuperación del discurso figurativo fue más una toma de distancia o actitud de resistencia y reivindicación de nuevas vías para lo pictórico, más allá del primitivismo o del narcisismo de los 80. En los 90 se recupera lo figurativo como respuesta a lo neoconceptual, pero paradójicamente las posiciones estaban más próximas, creo yo, de lo que podría parecer. Artistas como Marcelo Fuentes, como Gonzalo Sicre, como Mateo Charris, fueron sus mayores exponentes. Con otras intenciones, a principios de los 90, irrumpe con fuerza también una pintura crítica y reivindicativa de Marina Núñez, que se convierte en una de las abanderadas pictóricas también de los estudios de género en un país con poca tradición. Artistas que trabajan hoy en esta línea podría ser Fernando Martín Godoy, que parte de fotografías de las cuales borra partes de la imagen para luego quedarse con esa síntesis y pintar esa parte, exportar esa parte más sintética a sus cuadros, o en el caso de Kepa Garraza, que se introduce con un tipo de pintura hiperrealista, pues con distintos momentos de la historia, o como puse en este caso con Joseph Beuys, o en el caso de Jerónimo Lespe, uno de los casos más singulares, un artista que trabaja cuadros diminutos a través de pequeñas incisiones, cuadros que llevan muchísimo tiempo, digamos que sería casi como una afinación, como si se temperara un piano, ¿no? Es decir, una pintura vibrante y una pintura, pues digamos que fuera de tiempo en ese sentido. Vemos aquí, se puede ver un poco más toda esa pintura de incisiones. Son pinturas que, como digo, llevan muchísimo tiempo pintar. O Alejandra Freyman, que trabaja más lo onírico, ¿no? En estas dos décadas no han faltado artistas que hablan también de lo específico de lo pictórico, algunos adoptando la propia historia de la pintura como modelo y el desarrollo de procedimientos del acto de pintar, y otros simplemente enfatizando la conciencia del proceso. De entre ellos, quien más ha conseguido destacarse en el contexto internacional es Juan Uslé. Otras de las propuestas más sólidas de la abstracción dentro de esa corriente lírica son las de Carlos... Bueno, esta es una fotografía de Juan Uslé. Carlos León. Esta es una obra más antigua, más de la parte cuando tenía unas influencias de Support Surface, y en este caso es una pintura más actual, una pintura realizada a través de los dedos, ¿no? Un poco también con esa fórmula giacometiana. Carlos León va a tener una exposición aquí en el CEGAC. Prudencio Irazábal es otro de los artistas, Berta Cácamo, que estuvo ayer, esta fue su intervención en el doble espacio, supongo que lo habrá puesto Antonio Murado, Odín Matamoro, ¿no? que creo que también habla por la tarde. O más joven, Nico Munuera, donde todo se diluye en el color, creando esta serie de banderas, ¿no? Donde lo controlado y lo azaroso se conjugan al explorar la superficie desde lo gestual, pero acompañando la característica fluidez de la pintura. Otro artista es José Díaz, que tiene una pintura mucho más enloquecida, expresionista, que trabaja un poco como si fuera un temblor, como si fuera un sonido. Es el artista que veíamos antes el estudio, que había un bafle, en una realidad latente, pero que siempre trabaja desde muchísimos detalles la pintura, ¿no? Son artistas ligados a su tiempo, a su experiencia vital y aficiones, como es el caso de lo que habló también un poco ayer Manuel Eirís, ¿no? Que mostró ahí su trabajo, o Antonio Ballester, que reivindica lo artesanal, incluso lo folclórico, un proceso... Lo que ha seguido es un proceso contrario a lo habitual. Él empezó en el vídeo, se pasó a la pintura, últimamente está ya en la cerámica y en la artesanía, y reivindica un mundo infantil, un mundo donde tiene importancia lo elemental o la figura de lo amateur, ¿no? Otra artista es Tania Blanco, que vimos antes, o Néstor San Miguel, ya de otro tiempo, pero que se ha recuperado recientemente, Curro González. Esta es otra pieza de Laura González Cabrera, por aquí ya me repito, y yo creo que ya me extendí demasiado, con lo cual, ante cualquier otra historia, pues, o pregunta,
o en el debate pues podré ahondar un poco más. Muchas gracias por seguirme y no levantaros. Gracias. Dejamos las preguntas para el debate. Hacemos ahora un receso de 15 minutos nomás, porque si no vamos con retraso con la segunda conferencia. ¿Vale? Nos vemos a las 12.